bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos con Cristian, de nuevo con Monster Hunter Rise, gente. ¿Y qué puedo deciros? Lo primero de todo, aquí está Selva, el caballero, que parece que tiene una petición roja que decirnos. ¡El fiero! Llegas justo a tiempo, como de costumbre, las estoy pasando canutas. Con un dragón anciano de lo más gélido. Un Belcana, para ser más exacto. Esta criatura desalmada lo convierte todo en un páramo de hielo. Hay que pararlo ya. ¿Vale? Pues vamos en marcha, ¿no? ¡Por la gloria del reino, chavales! Pues vamos a hablar con Chichae, la princesa. Y vamos a decirle que vamos a por ese Belcana. Monstruo nuevo, aquí estamos en el rango maestro disfrutando de este juegazo. Que lo que digo, aún tiene mucho que demostrar y tenemos mucho que hacer para seguir avanzando más y más en nuestra aventura. Así que a por el Belcana que vamos, misión urgente, lo que os digo. Choque de espadas entre la escarcha, abate un Belcana. Rango maestro 6, monstraco el que se nos viene y esto... ¿Va a ser épico o no? Lo siguiente. Así que vamos al lío. Porque estamos con Cristian, cazador experimentado, que obviamente viene aquí a acompañarnos. Y ahora vamos a ver un poquito, ¿no? También el tema de cómo está nuestra aventura y nuestro asentamiento. Hemos enfrentado a bestias terribles. Tenemos dos dragones importantes que también tenemos que cazar. Estamos con el tema de anomalías y mucho más. Pero lo que os digo, ha llegado el momento de que nuestra aventura vaya más allá. Así que vamos a ver un poquito, aquí hay una misión también de fuga en el anciano, que entiendo que será también de las rotísimas que vienen ahora. Y bueno, bajar y todo el mundo tiene cosillas, pero lo que quiero ver es si alguien tiene algo normal. Bueno, aquí hay mucho, Veo que están pasando muchas cosas y esto me da a mí que va a ser monstruos, épicos y demás, que iremos viendo poco a poco en los vídeos. Lo que os digo, cuando ya parecía que todo estaba tranquilo, se revoluciona el ambiente... Y tenemos un desafío pendiente, así que vamos allá, dos cazadores contra un Belcana en choque de espadas en la escarcha. Una misión que sin lugar a dudas creo que nos va a dejar a todos loquísimos con lo que pueda llegar a pasar. Como podéis ver, la historia avanza, el juego continúa en todo su esplendor y yo por lo menos me lo estoy pasando en grande y ahora ojo que se ve la cinemática del Belcana. When happening upon a frozen statue, its terrifying creator soon reveals itself. The Lord of the Tundra is heartless and cold, showering its prey in an impenetrable veil of snow. Lo que os digo, hagamos lo que hagamos, aquí está el Belcana. Tremendo monstruo, qué guapardo. ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Qué bonito que lo han hecho, la cinemática! Bueno. Pues, Belcana, gente. ¿Qué puedo deciros? Tenemos el dango de refuerzo, se viene lo bueno, se viene lo roto. Primer enfrentamiento contra el Belcana. Espera, ya que si no lo va a coger, lo cogemos nosotros. No pasa nada. Ahí estamos, listo. Vale, vamos ahí a llamar a Kibakur. Y ojo, ha encontrado rápido un auspiciador. Y tenemos que buscar al Belcana, que entiendo que va a ser el monstruo que estará abajo del todo, ¿no? Así que vamos con Cristian al Leo, a la aventura. Vamos a pillar aquí un poquito. ¿Por qué viene por aquí? Voy a seguirle. Lo bueno que aquí puedo pillar un poquito de mats, que los necesito. Eso siempre viene bien. Pues el congelado aquí lo tenemos. Ay, pero esto se me va a romper, ¿no?
Se supone que era para una de las misioncillas. Voy a llevarlo ahí un momentito y al lío. ¡Vamos! Que esta no me vale. Nada, tío, paso. Adiós. Pensaba que se podía entregar aquí, pero me acabo de comer un... No se puede, así que fuera. Venimos por aquí, gran cordóptero. Vamos para allá, vamos a cazar al bicho nuevo, va. Vale, se encuentran en la ruta abajo, así que lo mejor que podemos venir por aquí, aparte es que me estaba pillando, digo, voy a pillar para mega pociones y todo, porque me he quedado vacillísimo. Pero bueno, vamos al lío. Vale, Darkin se ha unido aquí a la sala, así que ya somos uno más. Y ahora sí, gente, empieza la caza. En principio, el Belcana se encuentra en lo profundo de la cueva, así que vamos a ir a por él. Y lo que os digo, monstruo de rango maestro que para mí fue brutal. Ojo, aún no lo hemos encontrado, ¿eh? Ya la ha roto una parte, madre mía, qué rapidillo que va la cosa. Lo que os digo, es un monstruo que conocí en su esplendor en el Monster Hunter World, en el Iceborne. Y madre mía, qué recuerdacos. Y aquí, pues ahora, un par de años después, ¿no? En el Sunbreak, enfrentándonos a este mostrenco. Pinta interesante todo. Vamos a pillar un poquito de pila de huesos y a por él. Vale, pues lo tenemos. Yo creo que con el arco y lo que llevo, lo único que tengo que tener cuidado es de nuevo con el tema de los impactos. Es lo que he comentado bastante con mis colegas y la verdad que sí, que tienes razón. Pero tengo que mirar la manera de poder aguantar un poquito contra los enemigos tan fuertes, ¿eh? Porque es lo que os digo, fijaos, a ver, obviamente estamos hablando de un bicho que tiene bastante defensa y demás. Tiene su poder y está claro que lo va a demostrar. Pero bueno, yo creo que tenemos también nosotros habilidad y lo que os digo. Las alas son débiles, cabeza como siempre, y 200 que empezamos haciéndole bien, y ahora ya por él. Lo bueno que le podemos ir debilitando las diferentes partes. Y ahí, mira, aliento, ¿no? Rompemos los hielos que podamos, ahí está, y seguimos golpeándole. El daño nitro, que esté con nosotros todo el rato. Ahí está. ¡Toma! En tu cara, bro. Bueno. Se va, ¿no? Vale, se nos va para afuera. Pues vamos a seguirlo. De momento, lo que os digo, se viene casita guapa contra Belcana y a ver un poquito qué pasa, ¿no? Tenía ganas de echarme una partida y hoy en plan el tema es diferente, ¿no? Estoy aquí con un pequeño directo. Está la gente que puede comentar en el chat y lo que digo, no es lo que normalmente hago con el Monster Hunter, pero creo que está gustando. Así que me alegro de los que estáis entrando y disfrutando porque esto, lo que os digo, es un juegazo. Tengo ganas de que salga algo así para Play 5, ¿eh? O sea, estaría bastante, bastante top algún Monster Hunter nuevo. A ver si este 2024 anuncian algo. Pero bueno, lo que digo, objeto astral, pillamos un poquito aquí las cosillas. Y ojo que parece que está un poco ahí listo, ¿no? A ver. ¡Oh! Montado, perfecto. Va a estamparlo bien. ¡Boom! Va a buscar otro monstruo, creo. Ojo, ojo, que puede hacer aquí. Puede ser una muy buena estrategia. Si esto sale bien, va a ser una locura. Los que estáis preguntando, sí, efectivamente, es rango 999, Cristian, es un crack, está OP. Y la verdad que es lo que os digo, al final lo que mola es el tema de cazar con colegas y la brigada. Yo es como disfruto realmente este juego. O sea, no le veo sentido a jugar a Monster Hunter si no es con colegas, últimamente. Y con este... Magnamalo. Belcana por ahí, pillamos los mats. Material de Ragen y había otro de Belcana, ¿no? Ahí, 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 los buenos mats. Dejadme un segundo que los pillo y ya me pongo tranquilo. Bueno, ya, ahora sí, acabar con el amigo. Vamos a buscar daño nitro y demás y reventarle un poquito las patas. Madre mía, ya está entrando Carmelo, ¿eh? Ojo, ojo, disputa territorial de estos dos.
Se van a dar. ¡Hola! El Rayang la ha estampado, ¿eh? Vale. Se me ocurre una cosa. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me he desequilibrado, me he desequilibrado. No podía hacer lo que quería hacer, pero bueno. Daño nitro. Se nos va otra vez, tío, el... Vamos tras él. ¡Vamos! ¡Corre con el viento! ¡Ojo! Me ha mandado un poco a volar, ¿eh? Poca broma. Volé. Comida gratis. Y vamos con el perrete a por el Belcana, chavales. Lo que digo, monstruo de los grandes, monstruo fuerte, monstruo poderoso. Y aquí estamos dándolo todo para cargárnoslo como sea. Así que, de nuevo, allá vamos. A tiro de arco. Vale, a la cabeza ahora. Ven aquí. Madre mía, me ha sorprendido bastante el tema de lo rápido que revienta las rocas y todo, ¿eh? O sea, está fuertecito el Belcana. Pero bueno, es lo que os digo, esto es rango maestro. Aquí ya todo lo que nos vamos a encontrar es un montón de monstruos dispuestos a reventarnos. Y esto sin contar con las misiones de evento, que creo que van a ser increíbles todas. Y al final, lo que digo, queda Arise para disfrutar con los panas para rato, ¿eh? O sea, esto es una maravilla. Vamos al lío. ¡Opa! Vale. ¡Déjamelo a mí! ¡Tiraco! ¡No! Pues a la cola. Vale. Entra Fasta, ojito. Vale. Yo creo que va a llegar para el final, ¿eh? Aquí el Tito Fasta lo ha hecho bien. ¡Opa! Menuda pelea contra el bichaco, ¿eh? Muy top. Vamos al lío. Vamos allá. Ya va. Vale, seguimos. ¡Opa! Esa no la vi venir, ¿eh? Esa no la he visto venir. Vamos a pillar aquí el ataquecito. Y Belcana parte rota, se empieza fuerte la cosa. ¡Ya al lío! Se supone que ya está por fin un poquito debilitado, ¿no? Para empezar a caer, así que a ver si hay suerte. Y nos conseguimos vencer a este poderoso dragonaco, que lo que os digo, esto es ya lo tocho. La cornamusa, no podía faltarnos, es lo que nos hacía falta, bro. Esto va muy bien. Pero lo que os digo, fijaos ahora lo que digo, aquí acabar ahí una casita que hemos empezado de tranquis y estamos acabando con Carmelo, que se nos ha unido, ojo. A ver si le puedo pegar a la cola. Es que el problema es que la cola me la mueve mucho. Mira, aquí sí que le puedo hacer una buena. Aún así, no le pego muy... Tengo que darle nitro. A ver. Vale. Vamos a tumbarlo otra vez. Y ahora por la cola. Así la partimos. Vale. Vamos allá. Lo que digo, el ataque tocho a la cola. Así con la digo, hostia, qué bueno Cristian. Vale. A ver. Voy a hacerle otro de estos. Y vamos allá. Prepárate, Belcana, que esto te... No, he fallado. Me han empujado, ahí sí que le he dado bien. Uf. Es que es peligrosillo, el bicho. Ahí donde lo vemos. Tiene telilla. Vamos a tumbarlo, ojo. Nitro. Vale, se cabrea. Suelta más poder. Pero ya está, ya casi lo tenemos. Menuda caza, más bestia. ¡Guau! Brutalísimo, ¿eh? O sea, me lo he pasado muy bien. Ha sido una caza de las que merece la pena.
Y Belcana, dragón anciano, abatido aquí en el canal con los panas, con Fasta y con Cristian. Lo que digo, se juntaron los buenos hunters, se juntó la leyenda y Belcana cayó derrotado aquí como toca, ¿no? Monstruo bastante interesante el Belcana y lo que os digo, un monstruo que sin lugar a dudas me quitaría muchísimo si me mete un golpe cuerpo a cuerpo. Pero bueno, tenemos un cristal de Belcana, bros. O sea, madre mía, me saco los cristales de Belcana, pero luego lo que quiero no me lo saco, absurdo. Ahí están dándolo todo, la peña. Me acaban de dar el golpe, padre. Vale, a ver, voy a coger todo like a vos y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación de esto. ¡Wow! Alguien quiere hablar en Kamura en Delgado. Hay rebajas en el mercado. Vale, vamos a decirle a... Vamos a hablar aquí con el amigo. ¡Ey, Selva! Bueno. Dice que nos quiere expresar la gratitud por haber derrotado al Belcana. Y bueno, que lo nuestro no tiene fin, ¿no? ¿Eh? ¿Un monstruo? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que esto puede ser para otro monstruo más tarde, ¿no? Me acaba de dejar loquísimo el amigo Selva. Pues, gente, ¿qué queréis que os diga? El Belcana ha caído, lo hemos derrotado aquí, la Eka Boss, así que... Se viene lo bueno. En el próximo vídeo veremos, entiendo, que algún monstruo más nuevo de estos top. Y a ver un poquito qué pasa con todo esto, porque ha sido una auténtica pasada. Poco más que decir, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, ahora que seguimos en el directo, muchas gracias a los que habéis visto el vídeo en YouTube. Dejad el buen like y os leo en comentarios. Hasta la próxima, cracks. Y nos vemos, y recordad, APS Forever.